Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Saludándolos aquí desde San Luis Potosí, México. Y participando, por supuesto, en este programa especial de Super Tejano Radio, con todos mis compañeros locutores y con los invitados especiales. Bueno, en esta ocasión, pues yo quiero hablarles un poquito acerca de la historia de nuestro Top 25. Nuestra lista que elaboramos mes con mes desde hace ya casi 3 años y que ha servido de referente para muchos artistas, para muchas gentes dedicadas a la música en la onda tejana, para ver su ubicación, para ver cómo están en popularidad. Esa es la idea, esa es la intención de este Top 25. Bueno, les comento que hará unos 3 años que la comenzamos a realizar. Esto fue por iniciativa de su servidor. Originalmente era de 20 lugares nada más, pero vimos que había una gran cantidad de producción de música en esos días y muchas canciones se quedaban fuera, ¿verdad? Porque ya no alcanzaban a entrar en el top 20. Entonces la ampliamos a un top 25. Y como vimos que seguía habiendo todavía mucha producción, mucha música nueva de gran calidad, quisimos dejarle también un espacio a aquellas canciones que iban en ascenso en su vida, dentro de las listas de la onda tejana en general, en todas las que se manejan en la onda tejana. Esa es más o menos la historia de nuestro top 25. Así inició y así está hasta el momento. Tenemos 25 lugares. Mes con mes se renuevan. Es una lista muy cambiante la de nosotros. No es una lista que esté anquilosada, que esté fija, así como en muchas otras estaciones de radio, en muchos otros programas. Esta se renueva porque cada vez se produce música de gran calidad, se produce excelentes canciones, aunque muchas de ellas son originales, otros son covers, pero se están mejorando día con día. Esa es la idea, esa es la intención de darle un impulso a la música tejana en base a esa calidad, en base a esa buena realización. ¿Quiénes han estado dentro de los primeros lugares en nuestras listas, en nuestro top 25? No, pues infinidad de artistas, así como en muchas otras estaciones de radio, en muchos otros programas. Esta se renueva porque cada vez se produce música de gran calidad, se produce excelentes canciones, aunque muchas de ellas son originales, otros son covers, pero se están mejorando día con día. Esa es la idea, esa es la intención de darle un impulso a la música tejana en base a esa calidad, en base a esa buena realización. ¿Quiénes han estado dentro de los primeros lugares en nuestras listas, en nuestro top 25? No, pues infinidad de artistas, tanto de los renombrados como Jay Pérez, como Jimmy González, Joe López, así como también gentes que están en ascenso, que están creciendo. Y hemos tenido también gentes nuevas totalmente, que inclusive en algunos casos eran desconocidas, pero que han realizado una enorme canción y están pegando, entraron duro, entraron fuerte a la onda tejana. También en nuestra lista figuran muchas las agrupaciones y los artistas mexicanos, porque también hay gente en México que está produciendo música tejana, aunque a muchos tejanos no les gusta, pero la están haciendo con mucho cuidado, con mucha calidad, con mucha precisión. Y eso les ha valido poder ingresar a ese difícil mercado de la música tejana en el Valle de Texas. Así es, entonces, pues este es el comentario, la participación que teníamos en esta ocasión con todos ustedes en este programa especial. Mantendremos nuestra tónica de seguir elaborando esta lista, este top 25, con mucha responsabilidad, con mucho respeto para todos los artistas. Deseamos que sigan surgiendo nuevos valores de la música tejana, que ayuden a que esto continúe y continúe y que no muera.
Esa es la idea, esa es la intención de nuestro programa Inyección Tejana Show y de este Top 25 de Super Tejano Radio. Muchísimas gracias, les agradezco mucho el haber podido estar acompañándolos en este bonito programa. Deseo de todo corazón que se sigan realizando muchos más para bien y para satisfacción de la gran audiencia tejana. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal amigos de Super Tejano Radio? Los saluda desde la ciudad de Puebla su amigo Leo Ciber Vaquero. En esta ocasión para brindar una participación especial y presentarles un top 5 de la música tejana que está haciendo el ruido de este lado del país. Comenzamos con el número 5 que corre a cuenta de los amigos de costumbre con su tema Mi Mundo Perfecto, versión remasterizada, deseando sea de su total agrado. Sin tu compañía, te llevaste toda mi alegría. Solo ha quedado un corazón vacío. Te juro que me está matando el frío. Noche tras noche trato de olvidar y me prometo volver a empezar. No es tan fácil volver a amar. Un día a la vez tendré que aprender que las cosas que parecen que son tuyas no son, que el amor nunca se puede separar del dolor. Un día a la vez voy a comprender cuando menos la razón que te llevó a destruir mi mundo perfecto. Y continuamos con el número 4 que corre a cargo de David Lee Garza con su tema Tonta, deseando igual de igual forma que sea de su total agrado. ¿Quieres perder todo lo que traes? Estamos de regreso, en esta ocasión para presentar el número 3 que corre a cargo de los amigos del Grupo Sólido con su tema Puede, en versión live, deseando ser de su total agrado. Puede que entienda que no me ama. Tú no.
nuevamente con ustedes. En esta ocasión les presentaremos el número 2, que corre a cargo del maestro Sunny Sauceda con su tema No, No, No. Número 1, en la cual se encuentran nuestros amigos del grupo Pasión con su tema Ya Acabó, deseando fuera de su total agrado, igual que para nosotros esta participación con nuestros amigos de Monterrey. De igual forma los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Super Tejano Radio, que gracias a ustedes somos la estación de radio que está innovando la música tejana. Se despide de todos ustedes su amigo Leo Ciberbanquero desde la ciudad de Puebla. Nos vemos pronto. Adiós. En la que dejaste a mí corazón por...